La noticia del día, pues hemos ido contando desde el principio, dice Puigdemont reaparece en Barcelona ante la pasividad de los Mossos. Vamos a ver imágenes de Puigdemont por la calle de Barcelona, así que sin vigilar y escultado por Mossos de paisano. Vamos a verlo, se lo hemos enseñado antes, pero esto es infame. Mossos de paisano, Mossos de paisano, esos tipos tienen que ir ahora mismo al calabozo porque son cómplices de un delito. Señores y señoras, ahí lo tenemos. Señor Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel. Increíble, ¿no? Espero que se oiga bien. Increíble, ¿no? Y que no haya ningún... No, se lo oye perfecto. Digo que lo de hoy... No hay palabras, ¿no? Para ver la infamia, para ver cómo humillan a España día sí día también, y para ver que España ha desaparecido de Cataluña directamente. Sí, pero lo ha dicho usted antes, ¿eh? Lo que ha dicho usted antes es la realidad, muy triste, pero es así. Es decir, es que ahora mismo España es un Estado fallido. Y entonces no podemos hablar del funcionamiento normal de las instituciones porque no existe ese funcionamiento normal de las instituciones. Lo dijo yo, ya digo que ahora casi tengo una nueva heroína, ¿no? De la forma en que lo expresó, que es Elisa Beni, ¿verdad? La ex-sanchista, ¿no? Esta era del sanchismo puro, ahora ya se ha ido del sanchismo y lo ha definido perfectamente, porque claro, dice, es que esto de romper la caja única en Cataluña de una forma unilateral, sin que fuera en un programa, sin un debate en el partido, y ya no a tus votantes, ni siquiera hacer que te voten los tuyos, dice, es una inmoralidad, porque es una gravedad total contra la Constitución, contra la forma de Estado, es una gravedad absoluta una decisión de ese tipo, y dice que es una inmoralidad tomada por alguien que se cree un caudillo que hace lo que le sale de los mindonguis, ¿no? Y entonces digo, claro, es que hay que hablar así, hay que decir las cosas con esa claridad para que lo entienda todo el mundo. Yo creo que ha aceptado plenamente, ¿no? Entonces, ya ahora mismo hay un caudillo que hace absolutamente lo que le sale de los mindonguis, en palabras de Elisa Beni, y que es absolutamente inmoral, también en palabras de Elisa Beni. Y esto es porque efectivamente hay un Estado fallido. Todo lo que estamos viendo, que es un asalto a la Constitución, en definitiva, que es pisotear la Constitución, se hubiera podido evitar porque España, a diferencia de Venezuela, tiene una jefatura del Estado. Es que estamos actuando, es decir, estamos viendo un proceso chavista venezolano, exactamente con la misma pauta que practicó Chávez, en Venezuela, es decir, colonizando todas las instituciones, todos los organismos supuestamente independientes, poniendo leales sus afines, pero allí no había una jefatura del Estado, o el jefe del Estado era el presidente de la República Bolivariana, quiero decir. Entonces, aquí en España sí hay una jefatura del Estado, que no puede estar mirando para otro lado. No puede estar mirando para otro lado, como porque ahora mismo España es que ya es el hazmerreír del mundo, ¿no? Hemos llegado a un punto en que dicen, bueno, un presidente del gobierno que está en Moncloa, que lo normal es que no estuviera, que tenía que haber dimitido, que está rodeado de corrupción. O sea, es que lo que está saliendo de la jueza instructora de la titular del juzgado número 3 de Badajoz es que es una cosa alucinante, de todo lo que está saliendo del hermano de Pedro Sánchez, que está imputado por 5 presuntos delitos. O sea, y ahora un diputado del PSOE de Extremadura que dice que como él está forado y le han mirado sus mails, que el caso vaya al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para quitar a la juez, ¿verdad? Un intento burdo, o sea, es que están desesperados en ese sentido, pero da igual, porque el Estado es fallido. O sea, es que no, yo ahora mismo veo que es que estamos los españoles, usted indignado. Usted está indignado porque ha hecho su presentación, su editorial, con un nivel de indignación y con toda la razón, pero es que como usted y como yo, esto nos parece ya, hay millones y millones de españoles, menos el jefe del Estado, que está más ancho que largo. O sea, porque es que es así, es que si no se notaría,
se notaría que no, que está planteando diciendo, bueno, pero que aquí es que cada vez que sale a hablar y cada vez que ha hecho los últimos discursos con lo de su hija, con tal, pues es que sacaba pecho diciendo que sobre todo la jefatura era el garante de la Constitución, pero si la están pisoteando delante de tus narices. Que ahora mismo, como usted ha dicho muy bien, es que España no, o sea, lo que ha pasado, hablamos de los Mossos, pero ¿qué es los Mossos? Si hay un ministro del Interior responsable de todas las fuerzas de seguridad de España. O sea, los Mossos sí, el consejero de Interior en funciones de la Generalitat, claro que es responsable y aragonés, y claro que tienen que ir a donde usted los ha mandado, por supuesto que sí, don Jesús Ángel, pero por encima de ellos hay un ministro del Interior que es el responsable de todas las fuerzas de seguridad de España, incluidos los Mossos, incluidos los Ertzainas, porque es el ministro del Interior de España, de todas las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, Mossos, etcétera, etcétera. Luego está la ministra de Defensa, que tiene su competencia en el ejército, pero en el caso del ministro del Interior, además, no sé si recuerda cómo la fuga del Roldán pues precipitó la dimisión del que era ministro del Interior, de Felipe González, que fue Antonio Asunción. Se le fuga a Roldán y el hombre, pues que todavía existía algo de coherencia en la política española, entonces el hombre dice, hombre, se me ha ido Roldán, pues yo qué hago, pues tengo que dimitir. Después la dimisión de aquí, alguien piensa que va a dimitir por nada, por estar rodeado de corrupción, por estar que se te va cualquiera de una manera que se ve que es evidentemente ordenada, que no tiene sentido, o sea, decir, no, se nos ha escapado porque es que ni lo hemos visto, pero se iba andando por la calle con tres, con dos Mossos y Turull, que es que no iba nadie más. Es que no había, no era la excusa de si hubiera provocado un tumulto. El presidente del Parlamento catalán también. El presidente del Parlamento catalán, Rull, pero vamos, en esas calles creo que iba solo con Turull, que se le podía haber detenido, pero incluso yo creo que estaba también ya, que tenían localizada la situación de que este hombre ya no debió venir hoy. Seguro que estaba ya en Barcelona. Ha dormido en Barcelona, tranquilamente. Estaba ya en Barcelona. Entonces, es que es una orden, o sea, es una orden, porque es que lo dijo claramente Jordi Turull el día anterior o antes de ayer. Dijo: si Puigdemont es detenido, pues el escenario cambia totalmente, amenazando directamente con la moción de censura. Como eso lo tienen hablado con González Pons. Van hablando, oye, pues hay que hacer una moción, ya veremos qué, cuándo, cómo, interesa o no interesa, pues están hablando y dicen, bueno, pues la. Entonces el tema es que le amenazó directamente. Si es detenido Puigdemont, cambia el escenario y nosotros quitamos el apoyo. Lo dijo así de claro, no sé si lo recuerda usted esto. Sí, sí, sí. Yo lo dudo, pero es que fue clarísimo, lo dijo no, con toda. Lo dijo claramente, efectivamente. Apoyo y tal, si es detenido. Entonces, claro, ante esa amenaza, pues Puigdemont no es detenido. Si es que podía haber ido tranquilamente con las manos en los bolsillos, que no. Y luego, claro, lo que han hecho ido, es fastidiar. No, ha ido con las manos en los bolsillos, se ha ido como Pedro por su casa, vamos. Sí, pero eso. Y luego lo que han hecho es fastidiar a miles de. Con esa farsa, esa farsa, vamos a decir, entre comillas, aparentemente, vamos a decir presunta, para que no digan nada, pero vamos, a mí me ha parecido una historia fastidiar a miles y miles de barceloneses o de gente que estaba en Barcelona con esa operación jaula, que yo creo que tiene todo el aspecto de ser pues una... Sí, sí, una esto ha sido ¿no? El circo de Don Pirolo. Señor Fernando Sancho, un placer, como siempre, cuídese mucho. Como siempre, cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo, don Jesús Ángel. Un fuerte abrazo.